hoy? Hoy es jueves. Y como todos los jueves, pues aquí estamos Esther, Marta y Susana para hablar de cosas divertidas. Hoy vamos a hablar de la primavera, las flores y sus colores. Y para eso, antes vamos a cantar una canción de la primavera. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ya está aquí, ya llegó la señora primavera y trae un traje nuevo, el sol es su sombrero. Ya está aquí, ya llegó la señora primavera, su campo está cubierto con olorosas flores. Son las flores mi que crecen en abril, son las flores mi porque ella ya está aquí. ¡Chimpón! ¡Melocotón! ¿Y sabéis qué? ¡Hemos preparado para enseñar unas flores de la primavera y sus colores! ¡Sí! Así que vamos a ello, que seguro que más de uno y de una conoce todas estas flores tan coloridas. Mirad, una rosa, un tulipán, una petunia, esto es un pensamiento, mirad, un nenúfar, qué chulo, margarita, girasol, un clavel, una campanilla y un diente de león, que ahora hay muchísimos dientes de león y si los soplas, salen volando. ¿Habéis visto? Había una rosa, un tulipán, una petunia, un pensamiento, un nenúfar, había muchísimas flores de muchos colores. Amarillas, moradas, blancas. Porque los colores nos gustan mucho. ¿Y sabéis a quién le gustaban mucho los colores? A el amigo de este cuento que se llama Vivan las uñas de colores. Así que estad bien atentos, con las orejas bien abiertas, que este cuento empezar. A ver, a ver. A Juan le encanta pintarse las uñas, sobre todo con colores alegres, alegres como él. Cuando se pinta las uñas, disfruta viendo sus manos con colorines y lo divertidas que son las manos así, pintadas de colores. ¿Por qué se pinta las uñas Juan? Es sencillo, por nada. Se pinta las uñas porque le gusta. Muchas tardes, cuando acaba de hacer los deberes, de leer, Juan le pide a su mamá sus colores. La mamá de Juan tiene muchos pintauñas de colores, una caja llena. Son muy bonitos. La mamá le divierte. Ella siempre sonríe y le besa y se los da. También su amiga Margarita, mira, su amiga Margarita también tiene colores increíbles. Cada vez se pintan las uñas juntos. Y siempre se preguntan, ¿verde con marrón? No. Muy triste. ¿Amarillo y rosa? No. ¿Pistache y naranja? Sí, pistache y naranja. Esos colores combinan súper bien. Un día, Juan llevaba las uñas de un precioso rojo corazón. Pero nada más llegar al colegio, dos niños se metieron con él. Pintarse la uña es de niñas. Eres una niña. Juan se sintió fatal. No entendía nada.
Estaba más triste que el día que perdió su balón y se le cayó el helado de tres bolas. 2 días después, Juan le contó a papá y a mamá que los niños se habían reído de él. Papá miró a Juan y muy serio le dijo: Juan, yo también soy un chico. ¿Y sabes qué? Vamos a pintarnos las uñas. Yo quiero el naranja. Pero en el colegio, unos días después, eran ya 3 los niños que se reían y se metían con él. Eso solo lo hacen las niñas. Juan, eres una niña, eres una niña, eres una niña. Entonces Juan se puso muy triste, tanto como el día en que su pez Manolo se fue al cielo de los peces. ¡Tú! ¡Deja en paz a Juan!, gritaba Margarita. Desde aquel día, Juan comenzó a pintarse las uñas solamente los fines de semana. El domingo por la tarde le pedía a mamá que le quitase las uñas, aunque las tuviese pintadas de su color favorito. Sus uñas ya no se veían alegres y Juan tampoco se veía alegre. Pero no quería que se rieran otra vez de él en el colegio. Sin embargo, a partir de aquel día, papá iba a buscarlo al colegio con las uñas pintadas y una gran sonrisa en la cara, aunque la sonrisa la llevaba siempre. Una semana después, llegó el cumpleaños de Juan. Ese año, su cumple caía el lunes. ¡Oh! Y como todos los lunes, Juan fue con las uñas sin pintar al colegio. Le hubiese gustado llevarlas a saber de qué color. Azul brillante. Como le gustaba tanto el azul brillante, al llegar a la puerta de su clase, estaba cerrada. Cuando Juan la abrió, se encontró con una gran sorpresa. ¡La mejor sorpresa del mundo! Todos los niños y las niñas de clase también se habían pintado las uñas de colores, hasta la maestra. Con las manos en alto gritaron: ¡Felicidades, Juan! Ese cumpleaños, Margarita le regaló a Juan un bote de esmalte de color brillante azul. Sí, sí. Toda la clase jugó en el recreo a pintarse las uñas con 1000 colores alegres, alegres como Juan. Sin duda alguna, aquel fue el cumpleaños de sus sueños. ¿Se puede pedir más? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, ¡shh!, por la chimenea, ¡pum!, sale un cohete. Y ahora, ¿sabéis qué? Pues yo os dejo con Esther y con Marta, porque yo voy a pintarme las uñas de colores, porque me gusta mucho. ¡Mua! ¡Un besito! ¡Hola, hola! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué cosa tan rara tiene aquí Marta? ¿Queréis saber lo que es? ¡Es una cesta secreta! ¡Secreta! Porque tengo aquí unos dibujitos con canciones. Y yo tengo mi ayudante, que en el cole lo hacemos y os gusta mucho. Yo tengo mi ayudante que me va a ayudar a cogerlos. Mirad, vamos a ver cómo suena, a ver. Uy, 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 casi no se oye. A ver, mi ayudante, mete la manita. A ver qué sacamos. A ver. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una mariquita! ¿Una mariquita? ¿Y os sabéis vosotros alguna canción de una mariquita? Yo sí, yo sí. ¿Queréis que la cante? Mirad. Mariquita, mariquita, ponte en mi manita, mariquita, mariquita, ponte en mi cabecita, mariquita, mariquita, ponte en mi barriguita, mariquita, mariquita, y hazme cosquillitas. ¡Uy! Vamos a sacar.
sacar otra. Vamos a ver. ¡Mete la mano! ¡Ayudante! A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Es una mariposa! Vosotros os sabéis muchas canciones con mariposas, ¿a que sí? Venga, vamos a cantar una, ¿vale? Mira. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Bueno, pues vamos a seguir cantando más canciones. A ver, a ver, a ver, a ver, otra canción. A ver, mi ayudante. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Un gallo! ¿Cantamos la canción del gallo? Canta el gallo, canta el gallo con el kiri 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 kiri. La gallina con el cara 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 cara. Los pollitos con el pío 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 pa. Se arma un lío con el kiri kiri cara 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 pío pío pío. Se arma un lío con el kiri kiri cara 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 pío pío pa. Bien, otra, 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 otra. Vamos a ver. Otra, corre. A ver, sacar otra, chicos. Sacar otra. A ver. ¡Oh! Un caracol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya los sacó. Caracol. ¡Bien! Venga, hacemos otra más. Venga, vamos a ver, otra, otra, otra. Venga, vamos. ¿Qué es esto? ¡Una niña con un paraguas! Claro, porque está lloviendo. Mirad. Mirad qué canción tan chula. Me ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré un chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de lluvia para no mojarme los pies y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, lloverá, lloverá. Y lloveré, lloveré, lloveré. Las gotas caer. Y lloverá, lloverá, lloverá. Y lloveré, lloveré, lloveré. La lluvia caer. La lluvia caer. Bueno, chicos, pues ya cierro mi cesta secreta de canciones. Otro día os canto más, ¿vale? Hola, hola a todas y a todos. Mirad, hoy vamos a hacer un dibujo de la primavera. Pero vamos a hacer un dibujo diferente, ¿vale? ¿Por qué diferente? Porque no vamos a pintar con ceras, ni con lápices, ni con rotus, no. Vamos a hacer el dibujo pintando con pintura de distintos colores, ¿vale? Pero tampoco vamos a utilizar pincel ni brocha, no. Mirad, vamos a utilizar para pintar distintos materiales, como por ejemplo un tenedor. Vamos a utilizar también una botella de plástico vacía. ¿Qué más? Vamos a utilizar también una esponja. Y vamos a utilizar otra cosa. Mirad, unos bastoncillos, ¿vale? Pues vamos a empezar. En primer lugar, vamos a pintar con el tenedor. ¿Y qué es lo que sale en primavera? Pues en primavera salen flores, flores de colores. Y vamos a coger nuestra paleta de colores y primero vamos a dibujar una flor de color rojo. Mirad, mojamos el tenedor, así, y lo ponemos en nuestro folio. ¡Uy!
Muy bien, mojamos otra vez y hacemos otra. Vamos a mojar de nuevo y vamos a dibujar otra flor más con el tenedor. ¡Qué chulo! Muy bien, pues ahora vamos a hacer más flores. Ahora vamos a hacer flores de color azul. Y mirad cómo lo vamos a hacer. Vamos a coger el culo de la botella y lo vamos a mojar en la pintura de, en este caso, de color azul, que es el color que quiero hacer las flores. Y lo ponemos en nuestro folio. Apretamos y levantamos. ¡Wow! Mojamos de nuevo. Mojamos, mojamos. ¡Hala! Y mirar otra vez. Bien. Apretamos. Qué chulas que quedan estas flores. Muy bien. Y ahora, pues, mirar. Ahora le vamos a hacer el tallo a nuestras flores. Y el tallo se lo vamos a hacer con nuestro dedo. ¿Vale? Mojamos en pintura de color verde, porque es el color de los tallos de las flores, y hacemos una rayita de arriba a abajo. Vamos mojando para hacer todos los tallos de nuestras flores. Mojamos de nuevo. ¡Wow! Otra vez para esta de color azul y para la de color. ¡Uy, va! Rojo. Vale. Con la ayuda de una toallita nos limpiamos el dedo porque vamos a seguir pintando. Y ahora vamos a hacer la hierba de nuestro paisaje por aquí abajo. Y mirad con qué lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con los bastoncillos. Vamos a coger varios bastoncillos, un puñadito, así por ejemplo. Vale, los cogemos y si no queremos que se nos mueva, para los niños va a ser más fácil que no se muevan, pues cogemos el pelo, ¿vale? Y los unimos. Así. Y listo. Ya podemos empezar a mojar. Mojamos en el color verde y empezamos a pintar nuestra hierba. Vamos a pintar con golpecitos. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Y vamos a pintar por todo el folio, simulando la hierba de color verde de la primavera, donde crecen las flores. Las flores de muchos colores. Qué bonito que nos está quedando. Así, pom, 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 pom. Mirad, mirad. ¡Wow! Qué chulo nos está quedando nuestro paisaje de la primavera. Pero en primavera, aunque estos días el sol se ha escondido, pero en primavera suele salir muchos días el sol. ¿Y sabéis con qué vamos a hacer el sol solito? Pues mirad, ¿sabéis que os he enseñado antes que íbamos a pintar con esponja? Pues yo he cogido un trozo de esponja, lo he recortado en círculo y ahora lo que hacemos es mojamos en el color amarillo del sol solito, ¿vale? ¿Y dónde lo vamos a poner? En este lado. Aprieto y levanto. ¡Au! Ya tenemos el sol solito. Y le podemos hacer los rayos con el dedo también. Mojamos en el amarillo y estiramos. Bien. Estiramos, estiramos. Bien. ¡Wow! ¡Qué chulo que nos está quedando! ¡Mirad! ¡Qué chulo el sol solito!
Y con nuestro dedito también vamos a hacer, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer unos animales que salen en primavera y se llaman, bueno, son de color rojo y tienen puntitos negros, se llaman mariquitas. Vamos a mojar nuestro dedo en la pintura de color rojo y vamos a poner huellitas. ¿Por dónde? Por aquí, por la hierba, porque a las mariquitas les gusta mucho ir por la hierba y las flores y las plantas. Ponemos aquí una, ponemos aquí otra y ponemos aquí otra. Pues estas huellitas de color rojo van a ser nuestras mariquitas. Pero hay otros animales que también salen mucho en primavera y son de color amarillo. Tienen rayitas negras, sí, sí, y fabrican la miel. Las abejas, pues vamos a poner igual con nuestro dedito, porque para fabricar la miel necesitan coger el polen de las flores. Así que con nuestro dedito mojamos la pintura amarilla y la vamos a poner por aquí. Una y dos, cerca de nuestras flores, para que puedan fabricar la miel. Y bueno, ¿qué podemos dibujar más en nuestro paisaje de la primavera? Pues a ver, con otro bastoncito de estos que tenemos, vamos a mojar en el color azul y vamos a dibujar unas nubes por aquí. Así, sí, está chulísimo pintar con bastoncillos. Una, y vamos a dibujar otra por aquí chiquitita. Y dos. Bien, y ahora que ya las hemos dibujado, mirad. Que la veáis mejor. A ver, ¿habéis visto? Pues ahora, con este mismo bastoncito, lo vamos a mojar y las vamos a rellenar, dando golpecitos. Pom, 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 mojo, pom, 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 vuelvo a mojar y relleno la otra con puntitos. Bueno, nos está quedando precioso. Mirad, mirad, mirad qué bonito nos está quedando nuestro paisaje de la primavera. ¡Qué chulo! Bueno, y una vez que se nos ha secado la pintura del dibujo, pues solamente nos quedaría, mirad, decorar las mariquitas, las abejas y el sol solito con un roto negro y ya está. Y mirad, así de bonito quedaría nuestro dibujo de la primavera. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis en casa para pasar un rato divertido. ¡Adiós! Hola, amiguitos del Cole Balú. Espero que nos veamos pronto y sigamos disfrutando de todo lo bien que nos lo pasamos en Balú. Os mando un besito a todos. Hoy os vengo a contar un cuento de mi amigo el Lobo Feroz. No te enfades, Lobo, no te enfades. ¡Ábrenos la puerta! Cada mañana, cuando el Lobo Feroz se levanta, ¡qué sueño tengo! Hay que levantarse. No me gusta nada levantarme. Me gusta mucho dormir y estar en mi camita. Vamos, perezoso, levántate un poquito, anda. Anda, vete a asear, que hay que empezar un nuevo día. El Lobo Feroz cada mañana para asearse tiene que ir al río. ¿Y qué pasa en el río? ¡Este agua está helada! ¡Qué poco me gusta venir aquí a asearme! ¡Es que este agua está muy fría! Vosotros tenéis mucha suerte, niños. Tenéis un lavabo y toallas. Recordad, es muy importante asearse bien. Es muy importante. Sobre todo, hay que lavarse mucho las manos. Si no, ¡ñam! ¡Ñam! Os voy a pegar
un bocado. ¡Aches! ¡Madre mía! ¡Qué fría está este agua! El lobo feroz, para calentarse y secarse la ropa, ha hecho una hoguera. ¿Pero qué pasa? Que... ¡Uy! Que no me gusta nada hacer hogueras, porque mirad lo que me pasa. Que me pongo de humo hasta el cocote. Y no hago nada más que toser. Así no puedo hacerme un buen desayuno. Me voy al bosque a ver qué encuentro. Andando se encontró... ¡Ah! ¡Ahí hay un grupo de niños! ¡Les voy a hacer... ¡Niam! ¡Me voy a comer un culete de esos! ¡Qué rico! ¡Niam! Pero... ¡Ah! ¡Los niños lo vieron y la señorita se echó para atrás! ¡Oh, qué susto se pegó! Pero los niños dijeron... ¿Cómo? Este lobo feroz nos va a pegar a nosotros un bocado. ¡Ni a hablar! Y empezaron a tirarle... Todas las castañas que había por allí tenían pinchos y el lobo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Niños! ¡Que me estáis pintando con las castañas! ¡Ay, ay, ay! El lobo feroz salió corriendo por patas... ¡Ah! Y llegó a su casa. ¡Ay! ¡Que se me cae el cuento! Y llegó a su casa. ¡Ay, triste, triste! Porque hoy tengo todo el cuerpo magullado. Yo solo quería jugar con ellos. En el fondo soy un buen lobo. Yo no me como a los niños. Solo que es un juego. ¿Ahora qué hago? ¿Qué pensáis? ¿Le damos un besito al lobo feroz? Pobrecito. Está solo. ¿Lobo feroz? ¿Te damos un besito? Vale. ¡Mua! También quiero que los niños de Balú me den un besito, porque yo juego con vosotros. Un besito al lobo feroz. ¡Mua, mua, mua! Ya estoy más contento. Gracias, amiguitos. Y colorín colorado, este cuento se acabó.